estamos en una nueva aventura. Ahora nos vamos a San Mateo de Otao. Vamos a pasar por Chosica y luego a San Mateo. Bien, una nueva aventura. Acá estamos con toda la familia. Ahí está Luan. Miren a Luan. Hola, dile. Ahora, uno hola, más, tío, ¿eh? Dile. Hola. Hola. Voy a ir a pasear con sueño, pues sí. Ah. Ahorita te vas a... Con sueño. Así suena cuando se llena. Bien, ya estamos en el parque de Echenique y de aquí es donde nosotros vamos a encontrar los carros que van a San Mateo de Otao. Bueno, pero nosotros estamos viniendo con carro particular, pero ustedes pueden ir ahí a esta zona para poder tomar los carros a San Mateo, y para allá están las otros carros que van a San Damián, Cocrachacra y muchos más. Y en la de acá también está para ir a Callahuanca. Así es que un bonito destino, bonito lugar. Así es que aprovechen cuando lleguen aquí para que ustedes puedan ver al lugar donde desean ir. Bien, ahorita nosotros nos vamos a comer un rico chicharrón acá para tomar desayuno. Se encuentra aquí. Allá está la zona donde vamos a comer un rico chicharrón serrano. Y este es el rico queromacho, un chicharrón serranito, donde se puede apreciar, miren, chicharrón, papa, camote, mote y su zarcita ahí, qué rico. Buen provecho, con su cafecito, bien acompañado. Y este es el paradero que van hacia Callahuanca, ¿eh? Estos son los comuneros que se van al destino de Callahuanca. Bien, entonces aquí por si acaso, si desean, pueden venir por esta zona, está el mercado, y en este mercadito pueden encontrar algunos productos que no solamente están aquí mismo Chosica, sino vienen de otros sitios, y podemos encontrar de todo. Es el mercadito, así es que podemos aprovechar. Y esta es la avenida Arequipa de Chosica, conocida también como el puente. Ahí está el puente, y luego la gente pues puede conectarse de un lugar a otro para llegar al mercado y hacer sus compras. Un atractivo aquí en la zona de Chosica. Mira, pezuña, ¿dónde está? A las 7 de la mañana pasaron y el chico llamaba así,
ahí se dieron cuenta. Y en todo el frío. La verdad tenía que ser. Acá es pues. Pero ¿y dónde puedo poner el carro? Saltín. San Juan de Jalca. O sea, en realidad todo San Mateo, Petra, San Mateo, Cachacaya, ya está. Este es lo último ya. Hola. Ahí está la catarata Guantánamo, y ves, ahí está, por fin. Bien, ahora estamos en Santa Rosa Chancaycaya y miren, ahí están los puentes colgantes, en los cuales nosotros vamos a disfrutarlo, miren. Y también aquí están las bicicletas aéreas. Ahí está la pita, la cuerda, en las cuales las bicicletas van a dar, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Qué bonito lugar para hacer deporte extremo, deporte de aventuras, ¿ve? Qué bonito. Miren ustedes, ahí está la tabla y este es el puente colgante extremo, ¿eh? De esa manera, acá nosotros nos subimos, así como las personas, luego tenemos que cruzar hasta allá y luego regresar. ¿Cuál es el reto de este lugar? Es que miren el precipicio que está ahí, de verdad, da miedo, da vértigo, por eso es bueno agarrarse aquí con seguridad. Ahorita el río está seco, claro, pero imagínense el reto de esta gran altura que nosotros podemos gozar. Por eso esto es algo, un reto extremo y de aventura, ¿eh? Qué bonito. Entonces, simplemente a disfrutar de estos juegos, ¿eh? Bien, saluden todos. Esto va a salir en YouTube. Acá está toda la gente que ha venido a hacer su deporte extremo, ¿no? Saludos para todos, ¿ve? Qué bonito. Y aquí estamos con la bonita gente. Todos disfrutando de este feriado, haciendo su deporte extremo. Miren. Ahí está, ¿eh? ¡Bravo! Listo, bien. Aquí estamos acá. Se está preparando para su aventura. A ver sus últimas palabras. ¿Qué tal? Un saludito acá a la cámara. Ahí estamos, ¿eh? Estamos listos ya. Y estamos listos. Tan gordo estoy que no entra a mí en la cintura. Ah, sobe, mira, ve. Bueno, acá estamos acá listando. Estoy panzón. Uy, no cierra, ¿no? Ni cierra, ve. No cierra. ¿Y ahora? Tenemos que esperar a las otras para poder hacer. Ah, ya, entonces los que han pasado son gorditos. Los que han pasado son gorditos. No cierra, ve el cinturón. Bueno, ya. Vamos a esperar nomás. Ya. Esperar nomás. Ahora sí, ya estamos listos, miren. Así estamos. Y chévere, listo para la aventura. Saluden ahí. Saluden, saluden. Suelta al revés. Ahí está. Ahí, a eso me quiere decir que soy cabezón. Ya ves, tiene que adaptar. No le entra acá el casco, ¿eh? No le entra el arnés, no le entra el casco. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Obvio, ya tapa todas las cabezas, ¿eh? Ya. Listo, a ver. Unos saludos ahí. ¿Vas a ir caminando a pie o te vas a subir a la tabla? La tabla. ¿Vas a ir a la tabla? No cierro, ve. Bueno. A ver, no sé, diles cómo lo adaptan. Hay que correr. Atrás tienes una rejita.
El gancho se corre. Ay, ¿dónde está? Acá vemos todo esto y allá está. Ah, mira, porque eres tren. Ahora sí. Estamos listos ya para la aventura. Ya está. Ya está, ya. Les toca el sucio. La prisión. ¿Cuál es él? Ahora sí. Bueno, ahora sí, acá está esperando. Ya también para su... Va para el skate y regresa para el puente, un precio de 15 soles. Disfruta lo de todos en uno. Dos combos entre vaya a pierde, ¿no? Se va a poder ayudar el número. Una foto, ¿no? ¿Te tomo? Sí. Ya no. Listo, bien, aquí está en su nueva aventura, va a subir acá a la tabla. Su tablita, mira. Listo, va a subir. A ver. Ahí. A ver, un saludo para la cámara. Listo, ahora sí. Exacto, ahí agárrate. Ahí nomás. Bien amarrado, ¿eh? ¿Quién amarró ahí? Listo. A ver, se va a agarrar de ahí. Mi compañero no es alto. Yo me encargo de ahí. Ahora me agarro acá. Claro. Ya está. Las piernas levemente separadas y listo. Ya está. Ahora sí. Listo. ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Chao! Ahora sí, a ver. Y aquí tengo que agarrarme. Ay, si sí te cae. Bueno, lo esperaremos, vendrá por el puente. Bueno, estamos viendo aquí. Hemos visto la ida, fui con tabla, ha llegado hasta allá hasta el final del puente. Y ahora ya está viniendo, ya, ahora de regreso ya es caminada a pie por el puente colgante. Vamos a ver. Ahí está a lo lejos, vamos allá, Cristian. Ya también está bien protegido con arnés, ahí puedes ir colgado, mira bonito los poquitos de colores. Ahí está viniendo, a ver, está viniendo, sigue viniendo. Están ahí moviéndose. Y ahí vemos a Cristian. Ahí está viniendo. Ahí nomás, carajo. Lo que tiene que caminar todavía, pero ahí está. El movimiento está, no ayuda bastante, pero ahí estamos. Yes, la gorra. Ya van por la mitad.
Cosa marrón. Listo, acá Cristian ya está llegando. Hola Cristian, un saludo para la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. ¿Muy buena? Mira, se mueve como gelatina, dice. A ver, ¿qué tal la experiencia ahí? Está bien. Vas a ver si yo le pongo 6. Una fotito. Está bonito, sino que los chicos mueven mucho, entonces no rápido era pasar. Ya está. Casi ya no mueves. Ya está, listo. A ver, está unas buena. Palabritas. Está bueno. A disfrutar esta aventura. Aquí abajo. Y no. No, todavía sigue en la esquina. Exacto. No te has caído. No, todavía sigue en la esquina. Ahora estamos en Salpín. Aquí se encuentra el teleférico, así es que vamos a ir al teleférico para poder subirnos ahí. Muy bien, estamos en Salpín y aquí está la gente que está esperando el teleférico, ¿eh? Miren, ahí está el teleférico para que ustedes puedan apreciarlo ya hacia allá. Un reto, pero muy bonito. Ahí está. A la puerta que. Ahí está, está corriendo, ya está. Hola. Bueno, aquí estamos ya en otra aventura más. Hoy, ahora vamos a probar lo que es el teleférico. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Ahí estamos. Vamos a subirnos ahora al teleférico. Estamos acá en Salpín. Salpín se llama este lugar. Ajá. Que está en San Mateo de Otao. Ahorita va. Ahora vamos a esperar nomás el teleférico. Va a subir el teleférico. Que te quede el casco, ¿no? Esta vez. Ahora sí, me ¿te quedó el arnés también o no? Está bien. Ah, ya. Porque sí. La vez en el otro no le quedaba. Tenía que. Tuvieron que traer un extra large. Listo, bien, a ver, mientras va a esperar acá su turno, Cristian, vamos acá a esperar un ratito. Primero una bailadita, eso, que el ambiente está bueno. Eso, dos más, dice, para este calorcito, ¿sí o no? Está rico el calor, está bueno, dos más. Bien, ahí está, mira, justamente está viniendo ya un grupo. ¿Dónde está? Aquí está regresando ya. Acá está un grupo que está ya regresando. Miren, está viniendo acá. Ya, ahorita vamos a esperar. De ahí ya viene ya el turno de Cristian. Listo. Listo. Aquí estamos Cristian. Ahora sí, estamos listos. Ya está listo para ver otra nueva. Un saludito acá para el canal de YouTube. Sí. Así es que un saludito a todos. A ver, y disfrutan del paisaje bonito. Listo. Listo. Saludos, ya nos vemos. Nos vamos. Nos vamos.
Una, dos, ya, listo, tres, chao. Bien, ahí está dando vuelta acá el teleférico. Estamos ahora en San Juan de Lanca. Esta también es otra comunidad muy bonito. Y aquí está el puente 2000 Suspiros, Hermoso. Ahorita vamos a cruzar ahí. Bien, entonces miren ustedes. Aquí estamos en el puente 2000 Suspiros, Qué bonito. Este es un puente colgante, wow. Filmamos. Miren qué bonita la zona. Estas son las bicicletas aéreas, ahí uno puede pasar de extremo a extremo. Ahí está. Bien, acá estamos, Seguimos, estamos de regreso ya por el puente colgante, este sí es gratis, pero el otro puente sí.
Ahí estamos en el puente colgante, miren. ¡Mateus! Ahí está Mateus. ¿Qué tal la experiencia de subirse en el puente colgante? Hermoso, hermoso, recomendado. Ahí está, un rico churrasco como almuerzo, miren. Qué rico. Y estamos aquí en Cumbe. Y sobre todo, ¿qué es lo que llama la atención de esta zona? Miren, las ricas paltas. 3.80. Ahí están las paltas. Y miren ustedes, acá también está la rica manzana. Y aquí está, miren. Vienen las paltas y las famosas chirimoyas, que en esta zona abundan. Qué rico. Qué rico. ¿Y ese cuánto es? 3.50. Sí, nos despedimos de esta zona. Muy bonita, sobre todo el trato y la muy buena atención. Bien, entonces nos despedimos. Este es el sector de Cumbe, donde nosotros hemos almorzado. Muy delicioso aquí. Bien, vamos a seguir con nuestra ruta. Así termina una nueva aventura en San Mateo de Otao. Muy recomendado, así es que vengan, pueden venir con movilidad propia o colectivos. Disfruten de las buenas cataratas, también de los juegos extremos y de todo lo que San Mateo de Otao ofrece. Bien, aprovechenlo. Nos vemos. Y ahora estamos en El Mirador. Este es un complejo turístico bonito donde nosotros podemos aprovechar el río, podemos aprovechar también aquí lo que se puede apreciar. Miren ustedes, todo un club campestre en las cuales nosotros podemos disfrutar del sol, la comida y sobre todo una deliciosa piscina que está más allá. Bien, entonces vamos a pasar y concluir la tarde aquí en esta aventura desde San Mateo de Otao. Y ahora terminando por Santa Eulalia. Miren. ¡Ay, qué lindas tortugas! Aquí en El Mirador. ¡Ay, qué lindo! Esta es la piscina del Mirador. Hermosa piscina donde la gente viene a disfrutar del calor de esta zona. Esta es la piscina. Hermosa piscina. Miren, toda la gente se viene a divertir. Agua tibia. Bueno, regular, no es muy fría, pero de todas maneras, hermosa como para poder disfrutar, meterse un chapuzón con este calor que hay aquí en Santa Eulalia. Hermoso, hermoso. Ahí está, echa el van. Esta es la zona de hamacas donde la gente puede descansar tranquilamente. Aquí está, ¿ves? En esa hamaca ahí uno se puede divertir. Y en esta zona de aquí del mirador, está el río. Miren qué bonito, hay gente que está ahí en el río disfrutando del agua. Rico el agua. Miren ustedes, ahí está el río, qué bonito. Bien, y estos son todos el lugar que nosotros podemos encontrar en El Mirador. Un bonito lugar en las cuales nosotros podemos disfrutar de un momento campestre, de la naturaleza, la comida muy buena, una piscina, la gente y sobre todo
la paz, la tranquilidad que uno puede tener. Y sobre todo una atención muy, muy, muy buena. Así es que les recomiendo, vengan acá al Mirador Restaurante Campestre. Y también, para aquellos que deseen quedarse, también tiene sus bungalows, tiene su hospedaje, en los cuales nosotros podemos disfrutar de un día entero. Bien, entonces, muy recomendado este lugar. Así es que, desde aquí, nosotros nos despedimos.